cuarto del siglo después del inicio del milenio. Las Dominicas de Springfield seguimos proclamando el Evangelio, ofreciendo nuestro testimonio de vida por la vida del mundo. Mucho ha cambiado desde nuestros humildes comienzos como educadoras y personal de salud. El ministerio se expandió en respuesta a los signos de los tiempos. En los últimos años, la defensa de la justicia se ha convertido en un compromiso importante. Promover la justicia es parte del ministerio. Existe un vínculo entre el trabajo con niños y niñas católicas, pobres de Jacksonville, la justicia racial y el cuidado de la creación. Estos han llegado a ser ministerios importantes para las hermanas dominicas. El compromiso de las hermanas por el cuidado de la creación fue destacado en 2015, cuando el Papa Francisco emitió el documento Laudato Si, Alabado seas mi Señor, la respuesta de la Iglesia Católica a la crisis climática. Como hermanas, asumimos el compromiso de profundizar nuestra comprensión a través de la oración y el estudio, a ser más responsables en el consumo de los recursos del mundo. De manera gradual, estamos transformando nuestra flota de vehículos a modelos eléctricos e híbridos. De esta forma, ayudamos a crear la visión de un mundo más justo y sostenible del que nos habla Laudato Si. Conectarse con la Tierra incluye también conectarse con otras personas. Ello incluye a otras dominicas. Nuestras hermanas participan en varias asociaciones y conferencias para promover la misión de la predicación. La Conferencia de Predicación de los Colegios Dominicanos, por ejemplo, reúne a estudiantes y profesores de colegios dominicos. Las Casas es una asociación de dominicas en ministerio con nativos americanos. Apoyamos al Centro Magrial de Estudios Históricos Dominicanos y pertenecemos a la Asociación de Colegios Dominicos. La Conferencia de las Hermanas Dominicas ayuda a las líderes y miembros a aprender a liderar y colaborar con sus contrapartes de todo el mundo, asociadas como Hermanas Dominicas Internacional. Desde 1995, formamos parte del Noviciado Dominicano Colaborativo, una experiencia de formación para novicias del primer año. Estas relaciones contribuyen al tejido de nuestra vida dominicana compartida. Nuestras hermanas han viajado al extranjero para enseñar a dominicas en otras partes del mundo. Y hemos recibido hermanas dominicas de Eslovaquia y Nigeria. Una de las relaciones más importantes comenzó cuando la hermana Mertéris Hanna de las Hermanas Dominicas de Santa Catalina en Mosul, Irak, conoció a nuestra líder, la hermana Meryem Trager. La hermana Mertéris compartió su sueño de enviar hermanas a los Estados Unidos para estudiar. La hermana Meryem la animó a permitirlas vivir con nosotras en Springfield. Luego ocurrieron los atentados terroristas del 11 de septiembre. El sentimiento antiextranjero creció, pero finalmente llegaron las hermanas Rihab Moussa y Luma Kuder. Por necesidad,
Ellas se convirtieron en embajadoras no oficiales del pueblo iraquí en los Estados Unidos, ayudándonos a comprender la compleja dinámica del conflicto en su tierra natal. Mientras estuvieron en Estados Unidos, su casa matriz en Mosul sufrió graves daños y tuvo que ser abandonada. A pesar de la dificultad de estar lejos de familiares y amigos en un momento de crisis, obtuvieron títulos avanzados antes de pasar a nuevos ministerios. Fue una experiencia de aprendizaje sin igual y una bendición para las dominicas del Springfield. La discriminación por la religión, lugar de origen y otras características está estrechamente relacionada con el racismo. El racismo tiene raíces profundas en la experiencia humana y es un pecado contra la dignidad dada por Dios a la persona humana. En varios puntos de nuestra historia, en los siglos XIX y XX, nuestras hermanas predominantemente blancas hicieron ministerio en comunidades minoritarias. Nos veíamos a nosotras mismas haciendo el bien a los demás. Con el tiempo, llegamos a reconocer las maneras en las que ayudamos a perpetuar estructuras racistas. Comenzamos un estudio formal del racismo y en oración examinamos nuestras actitudes y acciones. En el capítulo general de 1993, nos comprometimos oficialmente a desmantelar el racismo dentro de la congregación. En el 2004, formamos el equipo de antirracismo de las dominicas del Springfield, que aún continúa hoy. El trabajo contra el racismo no está exento de polémica. Un miembro de nuestro equipo de antirracismo dijo: "Comenzamos este camino inspirados por el Espíritu Santo para servir verdaderamente a un Dios de verdad, justicia, amor, confianza, respeto, perdón, y para ser transformados en personas que no se avergüenzan ni temen hablar de la injusticia racial y la dignidad humana". El equipo consta de casi la misma cantidad de personas de color y blancas, incluidas hermanas de América del Norte y Perú. Los asociados, asociadas, amigos y amigas de la comunidad y colegas de trabajo en nuestras escuelas y otros ministerios son valiosos miembros. Muchas hermanas también trabajan junto con los otros grupos de antirracismo en Springfield y en otros lugares. Al llegar al final de esta exhibición por nuestro aniversario, le agradecemos su interés y tiempo. Estamos agradecidas con Dios por las bendiciones que hemos recibido durante los últimos 150 años de miles de personas cercanas y amigables como usted. Su apoyo inspira nuestro deseo inagotable de continuar predicando el Evangelio por la vida del mundo.